hablar. Para asegurar que la voz llegue bien a todos sitios, es conveniente que ustedes arrimen una mejilla más. Ustedes están bien ahí, así formamos este semicírculo, que ya se escucha bien en todos lados. Hoy vamos a hacer un paseo con cuentos. Ya tenía yo ganas de pasear con cuentos, porque siempre nos vemos en la biblioteca o a veces en el callejón, cuando es la noche en blanco. Pero tenía ganas yo de caminar con ustedes por el pueblo. Y me he traído a este compañero, músico singular y caminero, que nos va a guiar por las calles desde aquí a la Feria del Libro. Hay muchos tipos de ferias, una de ellas es la del libro. Pero también está la Feria del Ganado, que es una feria donde se vende y se compra animales. Y ya uno que va a vender y a comprar animales, pues también come un poquito, ya se va comido para casa. La primera historia, os voy a contar un cachito aquí en este lugar, el siguiente cachito en otro lugar. Entre los cambios irá siempre don Joselito delante y el resto iremos detrás. Si la calle no tiene coche, no hay problema, pero si tiene coche, nos echamos a la acera para evitar los problemas. El primer cuento dice así. Se preguntará, ¿y eso qué es? Un arriero. ¿Os ha pasado que estáis en casa, que suena el timbre, abrí la puerta y una persona que dice, este paquete es para esta casa? Sí. Esa persona tiene una furgoneta ahí detrás, ¿verdad? Porque es transportista, se dedica a dar porte. Pues un arriero era lo mismo, pero no tenía furgoneta, tenía burro. Pongamos que el arriero se llama Manuel. Tú le decías, ¡Manuel! Que hay que traer las piedras de ahí abajo, aquí arriba. Manuel iba con la burra, cargaba las piedras en el serón de la burra, que es como una bolsa, traía las piedras para arriba y luego tú pagabas a Manuel el dinero que te había dicho que costaba el porte. Puede ser un arriero. Había una vez un arriero, ya sabéis lo que es un arriero, ¿verdad? Que tenía un montón de burras, a lo menos 12 burras, no comen nada las burras. Y 12 burras son muchas. Y cada vez tenía menos trabajo, así que le sobraba alguna burra. Y se enteró que en el pueblo de al lado había una feria del ganado. Y ya saben ustedes para qué sirve la feria del ganado. Ahí podía vender alguna burra. Decidió llevar una, a ver si la vendía. Manolillo, le dijo a su hijo, coge una burra y nos la llevamos para la feria del ganado, a ver si la vendemos. Y Manolillo cogió una burra y la llevó con su padre y se fueron andando para el pueblo de al lado. Allá que iban los dos andando un poquito para adelante, que el camino era largo y querían acortarlo. El camino para el pueblo de al lado era largo y querían acortarlo. ¿Y sabéis cómo se acortaba antes los caminos? Cantando. Había uno con una barra dándole al olivo para que cayeran las aceitunas y cuando los vio andando dijo, pues vaya tontería, pues no que van andando teniendo una burra, por lo menos se podía subir uno. Manuel escuchó al hombre y pensó que tenía razón, que desaprovechada estaba la burra. He señalado para acá, pero no se lo tomo usted a más. Es que no sepa dónde señalar, que desaprovechada está la burra. Me voy a subir yo, y se subió Manuel. Y ahora tenemos al hombre encima de la burra y al niño caminando. El camino era largo todavía, ¿eh? Era larguísimo. Y ya saben ustedes antes cómo se acortaban los caminos. Cantando. Arreaba siete mulos, ocho con el delantero. Nueve se podían contar. Poner de la silla y freno, nueve se podían contar.
con el de la silla y freno. Una milla más para adelante había una mujer recogiendo las aceitunas que el otro había vareado. Y cuando vio al niño andando dijo, ¡ay, pobrecito el niño! Con lo chiquito que es y lo lleva andando, por lo lejos que está el otro pueblo. Manuel, al escuchar a la mujer, pensó, tiene razón la mujer, el niño es muy pequeño. Y Manuel se bajó de la burra y le dijo, niño, asúbete tú. Asúbete no es incorrecto, castellano antiguo, que nos ha entrado un complejo con la lengua y no nos enteramos. Y el niño se subió. Y ahora tenemos al niño encima de la burra y al hombre caminando. Y el pueblo todavía estaba lejos, ¿eh? Pero ellos sabían cómo acortar el camino. ¡Cantando! Les voy a proponer que si quieren, no podéis cantar la canción porque no la sabéis, lógicamente, pero podéis acompañar con las palmas. Si os fijáis, yo cuando toco las conchas, el ritmo que yo llevo, me fijo en el palo. Los golpes que da es lo que yo hago con las conchas. Podéis hacer lo mismo con las manos, siguiendo el ritmo del palo. ¡Cantando! A la salida del monte, desde aquí yo le salieron, donde camina el buen mozo, el buen mozo era arriero. Donde camina el buen mozo, el buen mozo era arriero. ¡Vamos allá! Arriba y el hombre abajo. ¿Creen ustedes que han acertado? No. Pues no se lo voy a contar aquí. Se lo voy a contar en la siguiente parada. ¡Comenzamos este camino! El Ayuntamiento de San Roque, la Biblioteca y la Feria del Libro nos convoca a este paseo con cuentos que ha comenzado con este cachito de cuentos. ¡Seguimos, don Joselito! Por su importancia, sino porque tiene una buena sombra. Pero cuando he visto que ustedes tenían frío allí, me he venido para el sol. Porque le he visto a ustedes ahí que no lo están pasando bien. Arrímense una mejilla, que así se escucha mejor. Ustedes no, ustedes están estupendamente, la gente que está de pie. Tenemos al niño en lo alto de la burra, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Y al hombre caminando. Una mejilla más para adelante. Había uno cargando las cestas con aceituna en un carro. Y cuando vio la estampa dijo, hay que ver la juventud de hoy que no vale para nada. Pues no queda el niño en lo harto la burra con las buenas patas que tiene y el pobre hombre va andando. Por lo menos se podía subir el hombre también. Manuel escuchó al hombre y pensó que tenía razón. Que podían subirse los dos en la burra. Así que le dijo, Manolillo, hijo, échate un poquito para adelante.
que me voy a subir yo también. Y se subió. Y ahora tenemos a los dos montados en la burra. El camino todavía era largo, sobre todo para la burra que iba a cargar. Pero como ellos querían acortarlo, ya saben ustedes cómo se acortaban los caminos. ¡Con canciones! ¡Cantando! Estaban llegando al pueblo, menos mal. A la entrada del pueblo estaba el lavadero público. Había una mujer lavando la ropa, no veas tú qué tarea era eso. Dale que te pego, dale que te pego. La mujer estaba harta ya de la ropa y de la cesta de ropa que tenía al lado. Cuando vio la estampa a la burra con los dos en los arcos, oye, se ve que la mujer empatizó con el animal y dijo, un día os la vais a cargar. De tanto hacerla trabajar, os la vais a cargar. Y entonces os vais a acordar de lo valiosa que era. Cuando ya os falte, que la lleváis muy cargada, la pobre burra. Manuel, que escuchó a la mujer, pensó que tenía razón. Que la llevaban muy cargada. Así que se bajaron, niño, abájate. Se bajó. Y ahora tenemos a los dos otra vez abajo. Igual que al principio. Y Manuel no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos? Le dijo al niño. Si se sube el niño, mal hecho. Si me subo yo, mal hecho. Si nos subimos los dos, mal hecho. Si caminamos los dos, mal hecho. ¿Qué hacemos, niño? ¡Ah, ya sé! Dijo el padre. Ya sé. Niño, cógete por delante que yo me cojo por detrás. Y cogieron a la burra en brazo entre los dos. Y así entraron en el pueblo. Y la feria del ganado estaba en la otra punta del pueblo. Entraron por la calle larga, no era larga la calle larga. Y como era larga la querían acortar, ya saben ustedes cómo se acortaban los caminos. ¡Cantando! Se reía. Cuando Manuel escuchó que la gente se reía, le dijo al niño, suelta la burra, niño. ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha pasado? Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber alguien que diga que está mal hecho. Así que a partir de ahora vamos a hacer lo que tú y yo queremos. ¿Tú qué quieres, andar o cabalgar? Yo andado, pa. Pues yo también. Y continuaron andando, vendieron la burra a la feria del ganado. El dinero que ganaron, almorzaron en la feria y luego regresaron para casa. Y el camino de vuelta era tan largo como el de ida. Y decidieron acortarlo. ¿Saben ustedes cómo? Y los cuentos todos son un aprendizaje. El padre y el hijo regresaron con esa lección aprendida. Y colorín colorado, el primer cuento se ha terminado. Y ahora, para resfriarle de esto, le voy a llevar a la sombrita. Seguimos, don José.